90% de la línea está adaptada, de la red de metro. El tema es que, por ejemplo, si no me puedo bajar en Plaza de Sants, pues iría a la contigua, a la estación siguiente, y ahí me puedo bajar. Entonces sé que tengo 3-4 minutos para desplazarme. O sea que no hay que tener ningún miedo a moverse en el metro, ¿vale? Con el mapa ya no tenemos ningún problema, no tenemos que preguntarle a nadie. Para guiarnos, pero también para saber dónde podemos subir y bajar de forma cómoda. Sistema de transporte público masivo y tiene que haber espacio para todos, y cuando no haya nos lo ganamos un poquito, pero que aquí los derechos son iguales para todos y tenemos que aprovecharlos. Ahora sencillamente nos vamos a ir al otro lado del andén para que recordáis que estéis en la línea que estéis, lo importante es acercarse a la puerta del conductor por los dos motivos que hemos dicho, ¿vale? Porque en las líneas antiguas está la rampa y porque si estamos más cerca del conductor él tiene más visibilidad para operar, ¿vale? Y vamos a volver.